¿Qué tal? Bienvenidos aquí a Punto y Seguido, este programa que con mucho cariño conducimos Roberto Cornejo, que es conferencista, analista político, se ríe cada que lo presento, pero es un hombre maravilloso con mucha sabiduría, y Cora Sánchez, coach de vida, y estamos transmitiendo por KDHK.tv, que es la televisora en línea más grande y es hermana de la cadena Hispanic World Television. Y ahora nos están transmitiendo por el canal 73 de Baja California por CNR. Y es un gusto para nosotros compartir con ustedes puntos de vista, distinciones de vida, de tal manera que de aquí todos salimos aprendiendo y descubriendo. Y el tema de hoy es cómo manejar el estrés y la presión. ¿Cuál es la diferencia, Roberto? Bueno, lo que pasa, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Roberto Cornejo, aquí con mi compañera Cora Sánchez. Les diría que es todo lo que hace ella, pero no tenemos tanto tiempo. Entonces, pues, entremos en el tema luego, luego. Y yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que no hay un estrés positivo. El estrés es negativo. Cuando la presión nos hace el daño y nos frustra y nos castiga y ya no podemos ver claro, es cuando entra el estrés. El estrés siempre será, aparte de muy peligroso, porque el estrés sí puede conducirnos hasta tomar la puerta falsa y separarnos de la vida, de las personas queridas, de todo. Y en cambio la presión es cuando nos ponemos nosotros mismos una meta y sentimos la presión por llegar a ella. Mientras nosotros manejamos esa supuesta presión, es positiva y es una cosa que nos puede llegar a lugares muy buenos, nos puede llevar, como te digo, a cumplir nuestras metas, nos puede llegar a realizarnos, que es una palabra de muy en boga, pero también lo que nos puede llevar es a ser felices. Y a ser felices es realmente, como les he insistido muchas veces, es lo que queremos que nos pase en esta vida. Lo que queremos es ser felices. Porque de alguna forma para mí es el título de que logramos cuando llegamos a una vida plena. Cuando los satisfactores materiales, pero sobre todo los satisfactores espirituales e intelectuales están completos, llegamos a la felicidad. Es cuando podemos dar un pequeño ejemplo a seguir a los demás, si no voluntariamente, sí, por la forma en que hemos tratado y cómo nos trata la vida. Totalmente. Y hay algo importante que distinguir, ¿no? Porque a muchos de pronto no nos gusta la presión. Y no me gusta que me presiones, no me gusta estar presionada, yo no funciono bajo presión. Y es muy importante la distinción que hace Roberto acerca de cuando es negativa es estrés, cuando es positiva es nada más presión. La presión es muy buena. Mira, ¿saben cómo se hacen los diamantes? Tomas un pedazo de carbón y con tiempo y presión se convierte en esta piedra preciosa, tan valiosa como un diamante. Las perlas. Cuando entra arenita esa conchita se va haciendo el callito, ¿no? Con tiempo y presión se va convirtiendo en perla. Cuando nacen las mariposas, que está saliendo la crisálida, recibe mucha presión a la hora de nacer para que el líquido se vaya a las alas y pueda volar. O sea, les puedo dar tantos ejemplos positivos de presión. Nosotros nacimos bajo presión, ¿no? Cuando es un parto natural y nace la cosa más hermosa. La presión nos hace movernos hacia adelante. Muchas veces cuando estamos cómodos y no hay presión, pues nos quedamos estancados. Y cuando sentimos una amenaza, un reto, nos tenemos que mover, es un impulso. Entonces la presión puede ser muy positiva en nuestras vidas. Y podemos empezar a tener una nueva relación con la presión, ¿no? Decir, qué rico, me gusta, la voy a hacer funcionar para mí. Pero ¿qué sucede cuando es negativa? Cuando nos aplastas, en lugar de nacer la mariposa, la aplastas. La conchita la aplastas y la destruyes. O el carbón también, si le aplicas presión de golpe, se hace pedazos. Entonces, sí hay diferentes tipos de presión y a la negativa le llamamos el estrés. Y como Roberto nos comparte, puede ser peligrosa porque nos separa de la vida, nos separa del presente. Inclusive, a veces hasta enfermedades desarrollamos de tanto tiempo bajo estrés. Fíjate que antes el estrés no era considerado una enfermedad como tal. Es una enfermedad que se descubrió como tal hace muy pocos años.
Y antes eran mil cosas, se le podía llamar, estás triste, estás, ¿qué es lo que te pasa? Pero no había nadie, se ponía a ver qué era lo que era el estrés y cómo atenderlo, porque se puede atender. Y esta es una enfermedad psicosomática de la mente y el cuerpo, que se pueden tomar pastillas para bajar el estrés, para quitar esa frustración que, como les digo, en muchos casos nos puede llevar hasta el suicidio. Ese es el peligro del estrés, aparte al fracaso espiritual y corporal y funcional. Una persona con estrés en la familia es una verdadera roca que trae la familia, porque no coopera, hay que estarlo cuidando, hay que estar vigilando de que no cometa una estupidez, que se da mucho en el estrés. Y en fin, hay que sacarlo de ese hoyo que se ha metido, que es un hoyo psicosomático, que es un hoyo en muchos casos mental, de actitud. Hay quien tiene que cambiar la actitud si es que quiere salir de ese problema totalmente. Tiene que empezar a ver que hay cosas bellas en la vida y que se puede, y que no todo lo que no se obtiene, eso es muy importante, no todo lo que no se obtiene es estrés, no todo lo que no se obtiene es fracaso. Hay muchas cosas de que aprendemos más de lo que no ganamos que de lo que ganamos. Cuando tratamos, el chiste es el esfuerzo. Mientras hacemos el esfuerzo enorme, nos puede salir bien o mal, pero la satisfacción nuestra de hacer el esfuerzo mayor, nuestro esfuerzo que más podamos hacer para una situación, debe ser suficiente, porque si no, si nos fracasamos y sentimos que no pudimos, si nos echamos para atrás, viene el estrés y viene la frustración y perdemos todo. Yo he visto casos en que el estrés, como ya te digo, lleva a la estupidez máxima, que es el suicidio. Digo, es una enfermedad y con todo el respeto que las personas que han decidido tomar esa medida como personas, las respeto y siento una profunda pena por ellos, pero creo que a estas alturas del siglo XXI debiéramos poder darnos cuenta cuando una persona alrededor de nosotros está cayendo en esa negatividad, en ese estrés, en esa rechazo a la vida, rechazo sobre todo a la felicidad, que es lo que te digo, a mí más me impresiona. Totalmente. Y bueno, a la audiencia le decimos, no queremos que te enfermes, no queremos que te estanques con el estrés. Yo tampoco quiero eso para mí, seguramente para ti tampoco. Entonces, ¿cómo manejarlo? Uno de los lugares en donde comúnmente aparece el estrés es en el trabajo, porque de pronto hay metas muy agresivas, de repente hay energías en el equipo, hay gente con quien no nos llevamos muy bien, otros con los que sí. O sea, como que el trabajo está diseñado para eso, ¿no? Y ahorita que se cayeron las ventas, quizás el lugar en donde estás, pues hay mucho estrés, porque hay menos flujo de efectivo, porque hay menos ventas, porque hay menos demanda, hay que aprender a hacer más con menos. Quizás el bono que te prometieron siempre no te lo van a dar y tú contabas con eso. O sea, el trabajo en realidad puede ser un espacio en donde nosotros generemos estrés, haciendo la distinción que en realidad el trabajo no es lo que nos causa el estrés. El trabajo nomás es el trabajo, o la situación que estamos viviendo es lo que es. Y nosotros nos podemos estresar o no. Por ejemplo, yo ahorita en la empresa con la que estoy colaborando, se caen las ventas, llega presión por todos lados. Nuestros clientes ya no tienen inventario, o sea, lo que embarcamos ellos directamente lo usan, y hay estrés total. Y en esas situaciones donde yo siento que el equipo nos estamos atorando, porque algo importante del estrés es, te puedes dar cuenta si estás estresado o no, porque sientes que te atoras, sientes la presión energética, empiezas a perder visibilidad de lo que está sucediendo, y entonces no tienes la habilidad de tomar tan buenas decisiones porque está como nublada la vista. Entonces, con mi equipo de trabajo, cuando yo veo que se me empiezan a tensar y que no hay salida, les digo, ¿cómo podemos hacer que esto funcione para nosotros? Y se me quedan viendo, con que esta está loca, ¿no? No, de verdad, ¿cómo podemos hacer para que esto funcione para nosotros? Por ejemplo, los empleados que no han querido cambiar su manera de pensar, pues ahorita que todo se está derrumbando, es cambiar para sobrevivir, bueno, para vivir, ¿no? Ahorita que la gente está muy casada con una manera de hacer las cosas, podemos que se den cuenta que eso no funciona. O nosotros mismos, darnos cuenta que las creencias que teníamos en el trabajo no funcionan.
Entonces, invitaciones. ¿Cómo manejarlo en el trabajo? Hacer la pregunta. ¿Cómo puedo hacer que esto funcione para mí? Fíjate que, bueno, estás tomando un peldaño que es el trabajo, que es, digamos que es un peldaño muy alto, porque hay trabajo. Tienes trabajo, eso es increíble. Pero hay que ver cuando el estrés se lleva a la familia. Esa persona que no está funcionando en la empresa, esa persona sale de la empresa que, bueno, en primer lugar, todavía no está tan mal esa persona, puesto que tiene trabajo. En este caso de la pandemia, la cantidad de personas que no tienen trabajo en todo el mundo es lo que puede causar un estrés familiar que todavía es más duro. Porque en el negocio hay una medida. Como tú dices, de repente no hay ventas, de repente los inventarios. O sea, hay ciertas medidas que nos van a dar cómo va el negocio. Pero cuando llevamos eso al ámbito personal, a la familia, no tenemos esas medidas tan a la mano. No sabemos cuándo una persona con estrés está afectando al otro. No tenemos esa medida, porque no existe. En el trabajo, pues más o menos son números. No hay ventas, no hay inventario, no hay producción, no hay refacciones, no hay nuevos planes. Estaba yo viendo ayer en la industria de servicios, en la industria hotelera. Este año, un hotel tal como, y lo digo porque fue lo que dijo ayer el director general de este hotel aquí en San Diego, uno de los hoteles básicos, lo puedo decir, posiblemente el más grande de San Diego, y están al 3% de ocupación. Bueno, al 3% de ocupación no salen. Y lo peor de todo es que no tienen ni siquiera tratar de que salga, no se ve cómo puede ser. Me dice y dice en el informe, dice que posiblemente el año entrante lleguen a un 40-50% de ocupación si les va bien, en un lugar en donde la ocupación era del 70-80%, o sea, el 50% de ocupación. Ellos tienen la medida, pero imagínate toda esa gente que han despedido. ¿Tú te imaginas el estrés de un papá que llega a su casa y dice, tengo para darles de comer a mis hijos para los próximos 2 semanas? Y es bien difícil, por ejemplo, me hablas de ese papá que llega a la casa, ¿no? Y de pronto se encuentra con más presión en su casa. Por ejemplo, quizás trabajó muchas horas y la familia lo está extrañando. Por ejemplo, llega a la casa y hay un problema de salud en la casa, o hay algún tipo de carencia. Entonces, está hablando de alguien que ya trae estrés, Roberto, y llega a encontrarse con otra suma de estrés, ¿no? Y cuando estamos cansados, es bien difícil pararnos en responsabilidad. Por eso te digo, la pregunta es, ¿cómo puedo utilizar esto a mi favor? Siempre, ¿cómo puedo utilizar esto a mi favor? O igualmente la mujer, ¿no? También salimos a trabajar, llegamos cansadas a la casa, Y a veces hay conflicto en casa o hay carencias en casa. Y ambos, mujer o hombre, quizás sentimos insuficiencia o que no tenemos la capacidad de manejar el problema. O sea, estrés, una presión tremenda. Entonces, mi invitación es, para con todo. Definitivamente eres suficiente, por eso tienes todo lo que tienes. Y la situación simplemente es como estar en un simulador. Hagan de cuenta que así como hay en los parques de diversiones y te subes a la navecita y te están pasando una película. Si tu vida la puedes ver como un simulador, entonces dices, bueno, a ver, este simulador me está queriendo enseñar algo. Puedo hacer pruebas, puedo hacer intentos, puedo experimentar. Esto está hecho para que yo crezca, está hecho para que yo aprenda. Cuando empezamos a ver la situación desde esa manera, se va quitando esa carga que nos nubla la vista y empezamos a ver posibilidades. Por ejemplo, yo como mamá, y quizás hay mujeres que se puedan identificar conmigo, llego cansada de trabajar y no está preparada la comida, la casa está sucia, tengo que llevar a los niños al deporte o a una actividad extracurricular, y aparte mis amigas me están hablando a decirme que, no sé, que me quieren ver porque hace mucho que no me ven. Y yo quiero cumplir con todos. Y siento la presión y empiezo con el estrés. Si yo me dejo nublar con el estrés, le voy a gritar a mis hijos, voy a dañar la relación con mis amigas,
voy a hasta caerle mal a los papás de las actividades curriculares porque voy a, llega de malas, llego tensa. Entonces, si yo logro parar y decir, a ver, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Pues quizás es momento de enseñarle a mis hijos a cocinar y que limpien. Quizás es momento de pedir apoyo y hacer la ronda que una mamá pasa por los niños para llevarlo y otro día paso yo. Quizás tengo que aprender a delegar. Quizás es una oportunidad para crear nuevo tipo de relaciones. Esos regalos yo no los puedo ver mientras estoy estresada. Entonces, imagínense, pueden tener relaciones fuertes, hijos independientes, si lo logras darle la vuelta, o enfermarte, estresarte y opacar tu vida. A ver, déjame decirte una cosa. Hay dos formas de ver esto. La que tú estás viendo desde el aspecto personal de que qué voy a hacer yo para salir del estrés. Estás partiendo de una base muy alta, de una meta muy alta. Te estás dando cuenta tú que estás cayendo en el estrés. Tú tienes muchísimo remedio. Tú, bueno, la persona que piensa como tú, está, todavía no tiene estrés, tiene presión. Todavía estás pensando positivo. Tú fuiste la primera que dijo, ¿cómo le hago para salir de esto? Estás siendo positiva ante un esfuerzo, ¿me entiendes? No, ahora la otra forma de pensar, ¿qué hacemos con la gente que ya cayó en el estrés? Con la gente, ¿cómo la ayudamos? En primer lugar, ¿cómo reconocemos a la gente que tiene estrés? Eso es muy importante. ¿Cómo reconocemos cuando una persona ha caído en esa frustración o ha caído en ese estrés, en ese me vale que te inmoviliza, ese me vale que te paraliza y ya no quieres salir porque ya ni siquiera ves una salida? En el caso que dice mi compañera, esta dama o cualquier mujer en su caso, o hombre, porque yo no me gusta hacer la parte de géneros, cualquier persona que está en ese caso y se da cuenta que está cayendo en una presión que lo va a paralizar, pero todavía está consciente de que existe esa presión, hombre, lo felicito a esa persona, ha ganado el 80% del problema, ya lo resolvió, ya se dio cuenta. Mi problema, Cora, es más bien con la gente que no se da cuenta. Tú llegaste a tu casa, bueno, cuando digo tú, me refiero a todas las personas que están en un caso similar, no exactamente Cora, sino cualquier persona que llega a su casa y tiene los problemas que enumeramos antes, y salir de ellos es perfecto. Pero ¿qué tal cuando llegamos a nuestra casa y encontramos un hijo encerrado en su cuarto? Y no sale, y no quiere salir, y tus amigos, no, está cansado, no tengo ganas, no estoy motivado para, no se motiva para nada. Y tú dices, bueno, si yo puedo con todos mis problemas, este muchacho tiene 18 años, 15 años, la muchacha, es fácil para ella. No, hay que reconocer que es un problema real, que el estrés, la depresión, es un problema real que tiene que ser tratado porque si no va a arruinar la vida de esa persona. Yo lo que más me preocupa es cuando no nos damos cuenta de que alguien tiene estrés. Eso es terrible, cuando porque estamos muy ocupados, no volteamos a ver a los que están cerca de nosotros, que están en la mitad de esa desesperanza, en la mitad de ese tipo de cosas, y es muy fácil que caigan en falsas salidas. Ya no digamos una salida falsa del suicidio, que sería la peor, uno de los extremos, pero hay otras salidas tan malas como es las adicciones. Uh-huh. El estrés, la depresión causa muchas adicciones. Total. Porque si la tratamos, ¿con qué la vamos a tratar? Muchas veces con pastillas. Ajá. Y lo más fácil, lo que hacíamos en mi generación y mucho antes, el alcohol. ¿Cuántos? Es más, veíamos las películas mexicanas, no todas, pero había algunas, en que realmente el estrés y la presión se curaban en la cantina. ¿Sabes lo que es eso? Ese informe, ese riesgo que ponemos si no nos damos cuenta cuando una persona por estrés cae en la depresión. Y puede ser tu esposo, mi esposa, puede ser mi... Y no nos damos cuenta, primero porque no nos interesa darnos cuenta, porque al darnos cuenta tenemos responsabilidad. O sea, tiene tantas facetas este tipo de aflicciones en la familia, en la vida real, que es interesantísimo, pero es también tristísimo. Es interesante eso que dices, que cuando nos damos cuenta, tenemos responsabilidad.
no culpa, pero sí responsabilidad. Los niños tienen estrés y no es natural para ellos. Es un estrés que aprenden porque ven que los papás compiten entre quién tiene el mejor hijo. Porque creemos que somos buenas o malos papás según los resultados del niño. Entonces no los dejamos equivocarse, exigimos, tienes que hacer las mejores notas de tu salón, requieres ganarte todos los premios, en el deporte número uno, que seas el premiado, que seas el reconocido, se hace un arte, se hace un hobby. O sea, es una exigencia a no reconocerlos por quienes son, sino por su mérito. Porque el papá es como se califica, ¿no? La mamá. Entonces, ¿qué sucede? Claro que para los niños hay estrés. Y eso con el crecimiento, los cambios de su cuerpo, los cambios hormonales, aprender a socializar, empiezan a sentir atracción. Están viviendo todo eso. Y si tiene una mamá o un papá que no sabe manejar su propio estrés personal, laboral, económico, de relación, de pareja, obviamente se hace una bomba. Y al niño, como es como frecuentemente, se le está validando quizás el no ser escuchado, el ser ignorado. Está viendo como ejemplos a los papás que solo están enfocados en ellos. Porque esa es otra cosa que hace el estrés. Cuando estamos estresados es yo, y pobrecita yo, y pobre de mí, no es justo. Y todo el enfoque va para adentro. Por eso se nos nubla la vista. Entonces, por eso les digo, ¿cómo puedo hacer que esto funcione para mí y que haya allá afuera, no? Entonces, como dice Roberto, ¿qué hago si ya tengo, o sea, ya me equivoqué, ya tengo la situación en casa, los niños están apartados, están apagados, o la pareja ya está desconectada? Cuando llegamos a eso, ¿qué podemos hacer para remediar? Casi siempre queremos cambiar a la otra persona y quitarle el estrés a la otra persona. Y ni bueno ni malo, puede ser eso, pero tenemos que empezar por nosotros. Hasta que nosotros aprendamos a manejar las emociones y a decir, estoy llegando al estrés, voy a parar, esto lo voy a usar a mi favor. Al empezar a practicar eso, la gente lo ve. Somos como un espejo de ellos. Podemos ser una luz para ellos. Y obvio, si estoy centrada, puedo acercarme con mi hijo y preguntarle qué está sucediendo. Ahora, de momento no me va a contestar, quizás. ¿Por qué? Porque ha sido mucho tiempo de yo alejarlo por estar estresada. Pero bueno, ahí voy a estar. Le voy a enseñar cómo puedo caer en el estrés y salir. Entonces, el niño o la niña puede decir, oye, algo está cambiando en mi mamá o en mi papá. Mira, estaban estresados y salieron. Yo me siento como ellos se sentían, pero estoy viendo que hay salida. Entonces, a veces no les podemos decir qué hacer, sobre todo cuando ya son adolescentes llegando a adultos, ¿no? Quieren descifrarlo por ellos mismos. Mi invitación es, entonces seamos un ejemplo de que se vale equivocarse, se vale desviarse, pero levantarnos. O sea, eso que se dice sin palabras, eso que se vive con el ejemplo. Y claro que se puede. Mira, es importante lo que dices, el aspecto de que la cercanía hace que la convivencia sea positiva. Y eso sí es muy importante. Necesitamos hacer, por lo pronto en el hogar, que es donde más me interesa a mí, en el hogar, en la familia, que es donde más me interesa, tenemos que hacer que la convivencia sea positiva. Uh-huh. No se trata de que si el niño tiene dos pies izquierdos y no puede jugar fútbol, usted le siga diciendo que el niño es una estrella. No, no se trata de crear falsas imágenes a los niños. Se trata de aceptarlos. Y regreso a mi trillada cosa. Se trata de aceptar a los niños. Se trata de que el niño sepa sus limitaciones, sus alcances y los goce. Como en todas las cosas, como les digo, lo importante es la jornada, no es a dónde llegué. Lo importante es que el niño vaya al colegio contento porque se siente a gusto. ¿Y cómo se va a sentir a gusto? Cuando los papás nos tomamos el tiempo de explicarle las cosas y hacer que ellos gocen el día. Cuando no estamos presionándolos a que sean los campeones de algo que no les gusta hacer. Cuando dejemos de pensar en una educación estricta que no funcionó.
La educación, yo me acuerdo, los colegios privados en México, ustedes se acuerdan, era famosa la maestra con la reglita o con una varita y nos daba unos varazos. Pues, y las calificaciones, 10, 9, 8, 7, reprobado. No, no, no. Fue una educación muy conflictiva, una educación que en el siglo XXI resultaría negativa. Ahorita es una educación más prepositiva, más de desarrollar las cosas que el niño puede hacer y debe hacer porque tiene facultades. No le vamos a pedir cosas como antes, esa mal entendida educación del reglazo, del manazo, del castigo. Tenemos que salir de la cosa del castigo y ser prepositivos para que el niño no caiga en la depresión, porque es muy fácil, la frustración te lleva a la depresión. Y tenemos que evitarlo adoptando un sistema educativo, por lo menos en la familia, un sistema educativo propositivo. Tenemos que enseñar a gozar con nuestros hijos. Y sabes que si el niño no es bueno para los deportes, pues que no haga deportes. Podemos ir al campo, podemos caminar. Ahora resulta que el mejor ejercicio es caminar. Bueno, pues vamos a caminar. ¿Me entienden? Cada quien tiene su forma. Vamos a hacer paseos de bicicleta. No tienes que romper la milla cada vez que te subes en la bicicleta. Pero sí puedes tomar un ejercicio serio, constitucionario, todos los días, un cierto número de kilómetros y date y quedas perfecto. No se trata, como les digo, de romper récords. Se trata de que el niño se sienta protegido, se sienta apoyado, más que protegido, apoyado. Y lo más importante así es que va a llegar el niño a saber a quién acercarse para recibir ese consejo. Pero tendremos que seguir con la confianza que vamos creando y que es nuestro ejercicio crear con nuestros hijos. Regresamos en unos minutos con Cora, que tiene muchísimas cosas que decir. Estás en Punto y Seguido. ¿Qué tal, amigos? Les habla Roberto Cornejo desde los estudios de KDHK Mundo en San Diego, California, para invitarlos a que estén conmigo todos los viernes a las 5 de la tarde para platicar, discutir, argumentar todas las noticias políticas, económicas que nos afectan en nuestras vidas. Aquí los espero.
bienvenidos aquí a Punto y Seguido, en donde estamos hablando acerca de cómo manejar la presión y el estrés. Siendo la presión una energía, un empuje positivo que nos mueve hacia adelante, y el estrés algo que nos detiene, nos aplasta, nos nubla la vista. Y bueno, estamos hablando acerca de cómo prevenir el estrés dentro de nosotros, cómo prevenirlo en nuestros niños, en la gente que nosotros queremos, para evitar enfermedades, estancamiento, depresiones o algo tan serio como un suicidio. Lo otro que también queremos platicar es lo siguiente. Hay veces que nuestros hijos están muy cómodos y no están avanzando en su vida. Hay veces que nosotros estamos muy cómodos y no estamos avanzando, o seres queridos, y es muy sano aplicar presión. También no queremos tener a los niños tan sobreprotegidos de que no siempre se sientan bien y siempre están en paz. No, a veces hay que moverlos hacia adelante. Yo a mis hijos les digo, a ver, pueden mejorar sus notas. No tienen que ser perfectas, pero pueden mejorar sus notas en el colegio. Y si no las mejoran, pues va a haber restricción de los juegos, va a haber restricción de teléfono, va a haber restricción de algo, ¿no? Y rápidamente ellos ligan con qué los estoy midiendo y qué tienen que hacer para ganar el juego. Es una manera sana de aplicar presión, porque la vida es así. Cuando vamos a un trabajo, ¿a quién le van a dar el ascenso o la promoción? Pues a quien trabaja y sabe manejar la presión y se está retando y avanzando. Cuando estás buscando una sociedad con alguien, ¿a quién vas a tener de socio? ¿Alguien que le gusta estar cómodo sin avanzar? ¿O alguien que se autopresiona, que se pone metas, que está buscando crecer? De igual manera, cuando buscas pareja, ¿qué vas a querer? ¿Una persona que le gusta estancarse o alguien que quiera crecer contigo? Entonces también queremos hablar de esa presión positiva y cómo aplicarla en nuestra vida para crecer. Bueno, ahí te voy a cambiar otra vez el nombre. Yo le llamaría motivación. En ese momento la presión se vuelve motivación. ¿Qué es lo que te conviene? ¿Qué es lo que nos conviene como pareja? ¿Qué es lo que podemos hacer juntos? ¿Qué es hacia dónde vamos? Queremos tener una familia, queremos tener salud y todo eso, y buscar los remedios. Ya pusimos la pregunta, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Queremos tener salud? Hombre, sí, claro. Bueno, uh-huh. Pues vamos a caminar, vamos a jugar tenis, tu famoso básquetbol, ¿me entiendes? Vamos a hacer las cosas que nos convienen para llegar a esa meta. Yo no digo que ponerse metas sea malo. Lo que te digo es que hay que jugar básquetbol, pero no tengo por qué ser yo el campeón nacional de básquetbol. Quiero gozar el ser basquetbolista. Quiero esperar el sábado para ir a jugar una cascarita de fútbol, de básquetbol, ir a jugar tenis, ir golf, lo que sea. Quiero llegar al fin de semana que tengo tiempo para salir a caminar con mis seres queridos. Hombre, quiero nadar. No tengo que ser Mark Spitz o Phelps para todos los fines de semana. Lo que quiero es realizar las actividades motivado para hacerlo lo mejor que yo pueda, sin que me llegue a estresar porque no supero las metas que una tercera persona me pone. Eso es lo que yo les quiero decir. Por supuesto que estoy a favor de la motivación. Lo que no quiero es que la motivación se vuelva una cosa que me echa a perder el gusto por la actividad. Yo conocí a muchos tenistas, jugué muchos años tenis, conocí ahí donde yo vivo, había una maestra y unos maestros muy buenos de tenis, pero uno de los papás sacó a la hija campeona de high school, campeona en una de las universidades, pero la obligación que le puso el papá y la mamá a la hija para jugar tenis hizo que la hija se lesionara y se empezó a lesionar muchísimo, porque era un estrés físico impresionante. Por muy buenas facultades que tenía la muchacha, de repente estaba jugando 3 y 4 horas diarias con maestros dedicados nada más a ella, a sacarle todo lo que pudiera. La frustraron la carrera de la muchacha porque no la llevaron adecuadamente. La motivación tiene sus límites, la motivación, así como las metas, así como los resultados, tienen sus límites. Y la labor, yo creo, de los padres y la labor de los tutores y la labor de los coaches es tratar de acercarse al límite sin traspasarlo, sin pasarlo, sin romper esa armonía del gusto por el ejercicio o del gusto por la actividad que tú quieras y volver esa actividad
que duela, volverla, que sufra. No, esa yo siempre te lo he dicho, esa cosa de que dicen las personajes de que no pain, no gain, se me hace una de las frases más desafortunadas que han existido en la creación. Ah, el que tiene la forma de serlo lo va a hacer de todas maneras. Y el que no lo tiene, con ese no pain, no gain, lo hemos frustrado, hemos causado gente que se lesiona impresionantemente sin necesidad. Bueno, para mí el coacheo es llevar a las gentes a su máximo de una forma en que la gente lo haga consciente sin lastimarse ni física ni espiritualmente. Total, y me encanta lo que dices porque sí, esa es la gracia, ¿no?, de dar coaching, que obviamente la gente no se lastime, que sea una motivación en donde se sientan valiosos al nivel que sea que estén participando. Y es que eso nos lleva a otro tema, Roberto. Por ejemplo, yo como coach no espero que mis clientes o participantes o estudiantes, cuando doy seminarios, sean una versión de mí. Porque a mí me gusta mucho el hablar en público, soy competitiva, me gusta liderar, porque esa es mi personalidad. Y los que son así, constantemente hay que estarlos desafiando, porque si no, pierden interés, los pierdes, van a ir a buscar por otro lado. Ya sea en el trabajo, van a aplicar para otro puesto, otro trabajo. Pero no todo el mundo es así y hay que saber leer diferentes personalidades. O igual tienen un hijo que es así muy competitivo. Entonces pide estar o en deportes o en a veces competencia académica, y apoyarlos en eso es sano porque es su personalidad. Hay otras personalidades que son más estables, les gusta mucho analizar, arreglar problemas, pero a lo mejor no en equipo, no con gente, no siendo el punto de atención. También está muy bien, o sea, a esos hay que darle lo que es de ellos. Hay otros que son un poquito más individualistas y les gusta estar aislados, pero en su mundo, y también hay que ver qué les damos a ellos. Entonces, muy importante que para motivar, para aplicar una presión sana de crecimiento, nos demos el tiempo de observar a la persona, entenderla, comprenderla y ver qué necesitan ellos. Fíjate que acabo de decir una cosa que también, como he estado haciendo el día de hoy, llevándolo a la familia. Pasa que hay varios hermanos, varios hijos, y queremos tratar a todos igual. Y es un error que repetimos los papás, pero todo el tiempo. Queremos poner reglas familiares. Y ya está bien cuando los niños tienen 2, 3 años. Pero cuando los niños empiezan a crecer, necesitamos hacer la individualización de los niños. Cada muchacho, cada señorita es distinto, requieren atención especial. Que hay una cosa, atención especial no quiere decir mejor o peor, o más tiempo o menos tiempo. Quiere decir la atención que requiere cada quien. Lo mismo tienes un hijo que necesita poca atención porque va muy bien, porque el muchacho sabe hasta dónde llegar, está contento, está adelantando, está funcionando. Y tienes otro que hay que estarlo empujando, hay que estarlo apoyando, hay que estar al lado de él, hay que estar. Y tienes otro que sabes que es más débil o que tiene, y tienes que estar cerca de él para cuando necesita ese apoyo. Entonces, la cosa es no hacer reglas generales en la educación, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en donde usted tenga influencia, y tratar, porque así debe ser, de hacer la individualización de las personas, de darles a cada persona su valor, de darle a cada persona el cariño, ya les digo, el apoyo que merecen para que se desarrollen. Al final va a pagar muchísimo más que hacer una tabla rasa y tratar a todos igual, donde podemos, por estupidez, porque así la llamaría yo, dejar a alguien afectado y alguien que no se traduzca en una persona que podría haber sido en su felicidad personal. Al final, eso es lo importante, una persona que se considere desarrollada y se acepte y esté contenta consigo mismo. Si el mundo fuera de personas que estén contentas, yo no digo personas que no hagan nada, no estoy hablando de coach potatoes, como dicen en Estados Unidos, no estoy hablando de gente que no tenga ilusiones, estoy hablando de gente feliz porque ha sabido desarrollar los instintos, desarrollar los estudios, desarrollar su propia persona para lograr ser la persona que es. Y es
la labor de los coaches, de los padres, de los entrenadores, de los tutores, es saber a cada persona eso, para lograr que se desarrollen. Y si hay la atención suficiente, lo van a hacer cada quien en su alcance. Y es la labor como coach, como desarrollador, es preciosa, porque delante de ti, tú ves lo que estás haciendo, tú ves los resultados, cuando apoyas a una gente como debe ser y la persona se desarrolla. Y si en el caso opuesto, es tristísimo, Cora. Cuando te das cuenta que hiciste algo mal y que no lo remediaste a tiempo porque tú eras muy fuerte, porque eras impositivo, porque tú tenías las reglas, porque como le hacemos muchos papás, porque así me trataron en mi casa. No, ya olvídense del trato de su casa. El trato de su casa pudo haber sido maravilloso, pero también pudo haber sido extremadamente negativo. Vamos a hacer el trato del siglo XXI. Vamos a darnos ahora cuenta de las enfermedades que hay. Como les digo, el estrés no era una enfermedad todavía hace pocos años. Ahora sabemos que es una enfermedad que le pega a una gran cantidad de las personas. Así que esa educación que existía, esa educación de convencional que había de la forma dura, la imposición, el castigo y el premio, eso es del siglo pasado. Y si se quieren ir para atrás, bueno, váyanse a la Inquisición. No dio buenos frutos. Ahora tenemos la oportunidad de educar de acuerdo a las reglas actuales, de acuerdo a lo que hemos aprendido. No podemos negar el avance de la ciencia, de la psicología, de la sociología. En fin, a mí se me hace que estamos en un momento perfecto para echar adelante a todas estas gentes con un coacheo, con una dirección adecuada y sobre todo con una empatía, para ayudar a los que más necesitan, para que no se sientan rechazados, porque ahí es donde viene la mayor parte de los problemas. Fuerte. Pero es bien interesante lo que dices, todo esto es relativamente nuevo, porque la educación hace unos años, por ejemplo en casa, el papá o la mamá tienen ciertas expectativas y los hijos competían por ser el preferido de mamá o de papá. Y nota qué difícil eso, porque hay hijos que no tenían la personalidad de ese papá. Tenían otras cualidades, otras cosas. Entonces, nunca iban a ser el preferido de papá. Y el hijo que más se parecía a ese perfil de personalidad, pues iba a ser el preferido. Y qué dura vida. O sea, ahí sí puedes empezar a ver el estrés de un caso perdido. Y de igual manera en el trabajo. Antes, la manera que lideraban los jefes es gánate la profesión, la aprobación o ser el consentido del jefe. Entonces, los que más o menos pensaban igual o tenían personalidades parecidas eran los que eran apoyados, privilegiados, y todos los demás no. Y los demás son diferentes, tienen otras cualidades y no se reconocían las diferentes personalidades. Antes no se veía como algo positivo. Había muy poca conciencia y no solamente los que son como yo van a estar en mi equipo de trabajo. Y obviamente es un equipo de trabajo débil, porque si todos tienen la misma habilidad, pues te estás perdiendo de otras habilidades que le suman al equipo y lo engrandecen. Entonces es relativamente nuevo esto de darnos cuenta que podemos hacer un plan individual de desarrollo para cada hijo. Exacto. O para alguien del trabajo. Inclusivo, nuestros amigos no son iguales, no todos se van a comportar igual con nosotros, y está bien, la gente es distinta. Eso es lo rico de la humanidad, ¿no? Es lo que le pone sazón a la vida y sabor a la vida. Así como reconocer lo que nos hace diferentes a nosotros. Manejamos las situaciones diferentes que otros. Lo que, o sea, siempre digo, cuando estás en estrés, ¿qué puedo sacar yo de provecho de esto? ¿Cómo lo puedo manejar yo? Que quizás es distinto a cómo lo manejó alguien más. Está bien. Cuando estamos apoyando a alguien, no decirle qué hacer, preguntarle, ¿y esto cómo puede ayudarte a ti? ¿Cómo puedes hacer que esto te engrandezca? ¿Dónde está la oportunidad en esto? ¿Qué bendición ves aquí? Y a veces a mí me han dicho, es que tú eres muy positiva, Cora. Pues, gracias, me encanta que me lo digan, no tengo ningún problema con que me digan eso. Pero no es ser positivo cuando el mundo se está cayendo y positivo de los dientes para afuera. Es realmente tener la habilidad de ver la oportunidad en todo. Y ahí, créanme, el estrés, como se dice en México, ¿no? El estrés me hace los mandados. Igual y caigo por un ratito, pero cuando me doy cuenta que estoy cayendo, no, aquí hay una posibilidad de salir más fuerte que nunca.
Bueno, si tú consideras posibilidades, bueno, la humanidad entera está ahorita con una gran posibilidad. Esta pandemia nos ha dado una posibilidad de entendernos, de saber y comprender quiénes somos, de ver cómo ha afectado a nosotros, a las personas queridas, a nuestro trabajo, de darnos una importancia, de darnos cuenta más bien, de darnos cuenta de la importancia relativa de las cosas. De darnos cuenta de que en esta pandemia, tanto el más rico como el más pobre, como el medianito, hemos sufrido todos. Y no habíamos, no nos habíamos dado cuenta de cosas, o se nos habían olvidado cosas tan importantes como es, por ejemplo, el saber estar solo sin sentirse solitario. El poder aprender que estando solo puedo desarrollarme. Que no necesito estar en la mitad de la muchedumbre para saber quién soy y hasta dónde voy y por qué puedo estudiar cuando aún ya estoy fuera del colegio. ¿Cómo puedo mejorarme? Esta pandemia nos ha dado una cantidad de experiencias nuevas en todos los niveles, desde el personal, familiar, nacional, gubernamental, mundial, donde vemos cómo diferentes países han reaccionado positiva, negativamente. Tenemos los ejemplos de los países, algunos países, y no nada más los europeos, que tenemos la experiencia, por ejemplo, de Corea del Sur, que desde el primer momento tomó la pandemia en serio, de Australia, que tomó la pandemia en serio, de otros lugares aún tan cercanos que no la tomaron en serio. Tenemos Inglaterra, que no la tomó en serio, hasta que se enfermó el primer ministro y empezaron las muertes, y ahora es la más seria de todas, pero en su momento no supo reaccionar. Esta pandemia nos ha dado oportunidad para ver eso, para volvernos a centrar, para no creernos tanto, ser humildes. ¿Qué puede ser más una lección de humildad más grande que la que le pasó a los Estados Unidos, que siendo el país más poderoso en muchos aspectos, no en todos, pero en algunos aspectos, el país más poderoso en este momento, sin embargo, fue el más afectado y el que menos supo contrarrestar los efectos de la pandemia? Estados Unidos ahorita debe ser bastante humilde y darse cuenta de que no supimos hacer las cosas, las hicimos mal y ahora estamos sufriendo. Esa lección de humildad que hemos tenido en muchos aspectos, ya les digo, nacional, mundial, familiar, en todos los aspectos, así es. ¿Quién iba a pensar hace 2 años que criticábamos a los musulmanes por taparse la cara y ahora el resto de la humanidad está tapándose la cara? ¿Te acuerdas? No, las que las queríamos prohibir que salieran hasta la calle porque se tapan la cara. En lugar de respetar, se tapan la cara. Qué bueno que se tapan la cara. Allá ellos. Y luego resulta que ahora todos nos tapamos la cara. ¿Qué hacemos? Es respetar a los demás, darnos cuenta. La pandemia nos ha puesto en nuestro lugar. Vamos a no olvidarlo. Ya podemos tener 1000 bombas atómicas, ¿eh? Esta cosita que ni siquiera podemos ver nos ha puesto de rodillas. Oye, Roberto, a ver. Y cuéntanos así, danos tu tip, porque yo lo admiro mucho, tiene mucha sabiduría y no nada más conceptual y teórica. Este hombre ha hecho y deshecho en su vida maravillas. Vamos a seguir adelante. Pero mi pregunta es esa, cuando tú personalmente te sientes estresado, ¿cuál es tu manera para salir de ahí? Fíjate que como mi computadora, los dos tenemos un botón que se llama pausa. Me pongo en pausa. Y dejo que la emoción encuentre su lugar, que mi frustración encuentre su lugar, que mi oportunidad encuentre su lugar y mi optimismo encuentre su lugar. Porque todas esas sensaciones las tengo en mí mismo. Perdón, pero a las 3 de la mañana, con todo oscuro, en insomnio, es muy difícil ver las soluciones. Tenemos que esperar hasta que salga la luz para empezar a ver las soluciones. Me pongo en pausa, me pongo a ver en las oportunidades, que ahí están, y las tengo en mí mismo. Nada más necesito tomar esa pausa, tomar ese pensamiento que me va a ayudar. Qué interesante. Yo lo que hago es distinto, yo hago un ancla energética, y que me lleva al mismo lugar, porque te estoy escuchando, y lo que yo escucho es que te centras. O sea, dejar que las emociones encuentren su lugar es permitirnos como que estar presente y experimentar lo que estamos experimentando, ver qué hay ahí
y encontrar el centro. Yo, es bien curioso, por más difícil que esté la situación, yo tengo mi ancla energética, que es de postura, ¿no? Pongo las manos en la cintura y me digo, eso está bien fácil. Y me lo digo hasta que me lo convenzo y empiezo a encontrar soluciones. Y es la mía, ¿no? Eso está bien fácil, eso está bien fácil, eso está bien fácil. Pero es bien curioso porque lo estoy repitiendo y está sucediendo lo que acaba de compartir Roberto. Mis emociones empiezan a acomodar, como que el hervor empieza a calmarse y puedo volver a ver. Y una vez viendo, las oportunidades son evidentes o el plan de acción es evidente. Entonces, esa es la invitación con ustedes. Quizás no lo haces como yo, quizás no lo haces como Roberto, pero tú has desarrollado en tu vida alguna manera de centrarte, de dejar que tus emociones se encuentren su lugar y poder ver posibilidades. Entonces, la invitación es que tú desarrolles lo tuyo, porque como decimos, Roberto, cada quien es distinto. Sí, no, nuestra individualidad es lo que hace el conjunto. Eso es muy curioso, si ustedes se ponen a ver, es la razón de que tengamos una civilización, es que todos somos diferentes. Si todos fuéramos iguales, no tendríamos una civilización, estaríamos, ya hubiera perecido esta forma de vida. Y habría otra, porque la naturaleza es muy sabia. No somos de ninguna forma la creación más grande de la naturaleza hasta el momento. Y dentro de 2000 años, quién sabe cuál otra sea, no nos sintamos lo máximo, porque no lo somos. Porque en el momento en que sepamos quiénes somos, estamos más cerca de lograr lo que somos. Y esa individualidad nuestra es lo que hace esa gran sociedad, ese gran mundo en el que estamos. Y tenemos todos los defectos y todas las virtudes de todos los seres. Tenemos una cosa muy, muy impresionante que en este momento nos separa a los demás. Supuestamente algunos pensamos. No, tampoco es de todos, digo, pero supuestamente la humanidad piensa. Y eso es lo que nos ha hecho llegar aquí. Bueno, pues no perdamos de vista eso. Como yo te digo, vamos a dejar que las emociones encuentren su lugar, que lo tiene dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro cuerpo, y vamos a ver la luz. Y la luz está dentro de nosotros, nosotros tenemos las respuestas. Y son empíricas, las tenemos desde que nacimos, tenemos las respuestas. Total. Vamos a dejar que funcione nosotros, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras defensas. Tenemos un lugar de defensas dentro del cuerpo maravilloso, que ya hablaremos en el próximo programa acerca de esta nueva vacuna que modifica nuestro ser y ya no es directamente la inoculación de la enfermedad de nuestro cuerpo. Ese es un tema fascinante. Que viene. No, fascinante. Y que da muchísimo miedo. Oye, si te pones a ver. Qué rico estamos platicando. Quisiera tener otra hora para seguirle, tan sabroso pero que está. Pero esa ya no nos pagan, esa entonces. Pero esa ya no se puede. Se nos está acabando el tiempo. Ha sido un gusto compartir contigo, y contigo sobre todo, Roberto, y aprender cómo manejar el estrés, cómo manejar la presión, cómo salir adelante. Si nos centramos, es más fácil de lo que pensamos. Me gusta mucho lo que dice Roberto, ¿no? Que encontremos, que se acomoden las emociones para encontrar, para poder volver a ver posibilidades. Y bueno, saludos a toda la gente aquí de San Diego, de Tijuana, que nos ven. Saludos a Chile, a Colombia, Argentina, España. Qué lindo que nos sigan. Y a la chinita, Beijing, claro. Esa nos sigue, es maravilloso. Tenemos un público tremendo en China, enorme, y les agradecemos. Sí, dice Roberto, no podemos creer lo máximo. Lo que pasa es que en China, de todas maneras, todo es tremendo, pues son como 1,500 millones de gente. Maravillosos, muy queridos. Y bueno, a Roberto lo pueden seguir en redes sociales, en su Instagram y en Facebook, es Roberto Cornejo. Y a mí me puede seguir también en Instagram como Cora Sánchez-coach. Cora se escribe con K. En Facebook, @CoraSánchezLove. Es mi página, mi fanpage de coaching. Y ambos ponemos memes, pensamientos, reflexiones para seguir aportando a tu vida y descubrir juntos. Escríbenos, mándanos inbox, dinos de qué te gustaría que habláramos. Y suscríbete al canal de YouTube de KDHK. Está buenísimo, está toda la programación ahí grabada. Puedes ver programas anteriores. Roberto tiene un programa de análisis político, un noticiero. Hay muchísimo para ti. Con todo cariño,
Nos encanta servirte, así que puedes encontrar este material ahí. Y como los quiero ver próximamente aquí, por favor, usen la máscara. Hasta ahorita ya llegará la vacuna, ya será efectiva. Para ahorita lo único que tenemos efectivo es la máscara, señores. Así que hasta luego. Nos vemos el próximo martes aquí en Punto y Seguido.